Bueno, se nos fue ese recuerdo de esa presentación. En otros programas vamos a estar dando rienda suelta a esa nostalgia, recordando las 7 noches de Los Ángeles Negros y Los Graduados en Nueva York. Vamos ahora a recordar el octubre 8 de 1983, después de una noche de fiesta en Madrid, Cundinamarca. Se enfrentaba Gustavo Quintero con el Binomio de Oro, Los Graduados y el Binomio de Oro, un liceo educativo de Madrid, Cundinamarca. Y al día siguiente se habrían de presentar en la Media Torta con Pacheco, con el Gordo Benjumea, en Sabariedades. Y hay un tema con el que Gustavo Quintero en 1982 resurgió con sus grandes éxitos. Había un después de los grandes éxitos de Los Graduados, había bajado un poco la producción musical exitosa y aparece Can de Candelaria, un tema compuesto a dos manos con Aníbal Ángel, el descubridor de Gustavo Quintero, y cuyo origen se remota, imaginen ustedes, a 1953, hace 60 años largos, cuando Aníbal Ángel y Gustavo Quintero, como alumnos del Instituto de Bellas Artes de Medellín, arman un convito que se llamó Los Borincanos. La primera agrupación donde estuvo Gustavo Quintero prácticamente fue esa murga, una murguita, dice Aníbal Ángel, Los Borincanos. Y allí habían compuesto Can de Candelaria, un tema que quiso llamarse en su momento Que la traigan viva, pero nunca salió como grabación hasta 1983, cuando Gustavo Quintero la toma con un conjunto como montañero, y ahí la estamos oyendo al fondo. Pero en su presentación en Sabariedades lo hace con orquesta. Hay un pequeño descache, Gustavo Quintero él mismo interpreta el acordeón, y hay como una fallita cuando entra con el acordeón allí en esa versión de Can de Candelaria en vivo con Los Graduados, toda la orquesta, y cuando entra el acordeón algo le patina, pero es maravilloso. Recordemos a Gustavo Quintero en esa presentación en Sabariedades con Can de Candelaria. Su máxima figura, el loco Gustavo Quintero. A ver ese aplauso. Thank you.
Sabariedades, octubre de 1983. ¿Cómo han pasado los años? Y aquí algo que no salió en el programa de televisión, en esa edición que hicieron, pues es que Gustavo Quintero en la presentación coge trompo de poner a Pacheco, ese animador de la televisión colombiana famoso por ser tan feo. Y Gustavo Quintero toma el tema de Carita de Ángel y se lo dedica a Pacheco en una forma de burla, un poquitico subida de tono. Y bueno, Pacheco, yo creo que al final dice, no, esto ya es mucho abusivo, caramba. No salió al aire la presentación del tema. Pero entonces tenemos algo equivalente, una presentación en el Club del Comercio de Tunja en 1983. Eso fue cercana a esa fecha, inclusive fue antes, en julio del 83 aquí en Tunja. Está la versión mejorada de Los Graduados, convertidos en una gran orquesta con Ramiro Chica al piano, el actual director de Los Graduados. Pues una gran armonía en ese sonido de Los Graduados. Se oye raro un poquito oírlo con trompetas, con trombón, y Ramiro Chica se luce en ese tema. Vamos a escucharlo y enseguida lo que pasó allá en Sabariedades. Después del tema de la Carita de Ángel, viene la presentación de Pacheco a Gustavo Quintero con un mosaico de los temas grandísimos. El mosaico 10 años de Los Graduados, lo estrenaron en 1978 y tiene el tema de Cumbia Negra, Las Abarcas, El Grillo, Los Gansos, y remata con ese muerto no lo cargo yo. Entrega total del público, momentos de tomadera de pelo excelsos de Gustavo Quintero a Pacheco. Allí hace muecas, ustedes pueden ver el video en YouTube y ven cómo Gustavo Quintero simula tener un ojo de vidrio, se lo quita, lo lustra como con la solapa de su saco, se lo lanza al público, todo a espaldas de Pacheco, que no entiende qué es lo que está pasando, pero se goza y dice, no hablo más, mejor dicho, el loco Gustavo Quintero. En el momento de que interpretan Las Abarcas, allí una morena exuberante, eso es Costa Pacífica seguramente, baila en forma impresionante el tema. Y Gustavo Quintero pues le dedica unos minutos, pues no se aprecia en la grabación, pero se oye la animación de la gente en ese momento en que Gustavo Quintero está en el momento cumbre de su presentación. Allí está el Chengue, está Jaime Uribe, están los graduados reforzados, trompetas, trombón, 12 músicos y no digamos más, Carita de Ángel y mosaico 10 años de Los Graduados. Me gusta mirar tus ojos.
Yo les dije al principio que mucha gente dice que el apodo de Gustavo Quintero no es en vano, y es que realmente está loco, pero loco de alegría, un hombre que se le puede dejar solo en un escenario. ¿Qué está haciendo? Que me saqué el clavo. ¿Qué? Pues, además de... Le amarga la vida. Mejor dicho, no hablo más. El loco Gustavo Quintero. Bueno, esta sí la vamos a cantar. Ah, las embarazadas y los que no están embarazadas. A ver la viejita ya. ¿Cómo se llama? Para que la cante. Cumbia negra. Ya vienen todos los negros bailando su bamboleo. Ya vienen y van gritando con las enfermas en los dedos, con el polvo que levantan va formándose una nube, y en sus espaldas mulatas se ve la fiebre que sube. Ya vienen los negros para bailar, ya vienen bailando el festival. Ya vienen los negros para bailar, ya vienen bailando el festival. Cumbia. Mira cómo se vende bonito, ¿verdad? Cumbia. Vamos a ver cuál es la que sigue, de las viejitas. Colombia. Mira qué belleza. Prepara mi lazo de arcas y mi camisa pintera. No me pongas esa cara negrita chambaculera. Me voy a parrandear, me voy a sabanear, mujer, porque mañana es domingo. Me voy a parrandear, me voy a sabanear, mujer, porque mañana es domingo. ¡Esa! Más rapidito, compadre, más rapidito. ¡Ahí viene lo bueno! Mijita, prenda la vela, pero corra pues ligero, que me agarra un animal. Me está picando muy duro, arridite la rodilla, tal vez sea un alacrán. Ay, qué desespero, por Dios, qué animal pa' picar duro, lo siento como una aguja. Tal vez sea algún vampiro que me va a chupar la sangre, o alguna maldita bruja. Prenda la vela, ahí está en la mesa. Ya voy para allá. Pero prenda la vela, ya está en la mesa. Ya voy para allá. Eso. Ahí llegó el loco, ¿eh? Ahí llegó el otro loco, ¿eh? ¡Éntale! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Para los llanos orientales! Allá nos vamos. Ya en Florencia. Y el meta. Vamos a cantar. ¿Te acuerdas? Cuá, cuá, cuá. Los gansos en la laguna, el agua al
la chaparean. Y cuando se están bañando, crepan la pluma pa' que lo vean. Los gansos en la laguna, el agua la chaparean. Y cuando se están bañando, crepan la pluma pa' que lo vean. Ellos van cantando y van nadando por la región. Por eso los gansos en la laguna se ven mejor. Ellos van cantando y van nadando por la región. Por eso los gansos en la laguna se ven mejor. A ver. Volando, nadando, volando, nadando. ¿Qué tal? ¿Qué gozadera esa, no, esa tarde de la Media Torta en Bogotá? Y la presentación de los grabadores remata con la oportunidad que le da Gustavo Quintero a que Jaime Arango, el bajista que reemplazó a Paternina, que luego vino Iván Serna, se retira Iván Serna y entra Jaime Arango, un gran cantante, un gran bajista que logró para 1983 un éxito en todo Colombia con los graduados. El tema se llamó Sueño Contigo, una canción de origen peruana pero hermosísima, y va la presentación ahí a cargo del Gordo en Jumea para Jaime Arango, y remata la presentación de Gustavo Quintero recordando a su ídolo, el rey del rock, Elvis Presley, con el rock de la cárcel. Y con eso termina el recuerdo de estas variedades del año 83. El video completo pueden verlo en un canal de YouTube, que adivinen cómo se llama el canal. Pues Álvaro Torres, qué pena con ustedes. Ahí va. Para los graduados y Gustavo el Loco Quintero. ¡Qué orquesta esta, por Dios, señores! Y ahora viene otro gran cantante, Jaime Arango. Los graduados y Sueño Contigo. Contigo, casi no duermo pensando en ti, casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. En ti, casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor. ¡Hey!
acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor, acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor. Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor, acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor. Mil y mil gracias, un privilegio haber tenido hoy en Sabariedades a esta extraordinaria agrupación y a esa gran figura. Les decimos gracias con un aplauso grande, los graduados y Gustavo Quintero, el loco.